han pasado unos días y Batman se da cuenta que en efecto, el Guasón no ha muerto, y esto lo pone a preguntarse, ¿qué pasó para que este loco siga vivo, pero los demás villanos murieran? ¿Qué hizo que este hombre pudiera vivir y los demás no? Los archivos de la computadora me indican que todo paciente que estuvo en Arkham murió. Por lo tanto, alguien debió estar buscando los archivos para estos villanos. Y de estos archivos algo hizo que no pudieran dar con el Guasón. O mejor dicho, que no pudiera matar al Guasón. Por su parte, toda Ciudad Gótica está dividida. Muchos están celebrando, incluso en el cuerpo de policía, varios celebran lo que acaba de pasar. Lo que Batman nunca se atrevió a hacer por fin pasó. Muchos villanos han muerto. Muchos no van a estar aterrando. Los territorios empiezan a entrar en caos, con diferentes grupos peleándose unos a otros. Los de Bane con los del Pingüino, Harvey Dent, se encuentra el Señor Frío muerto. Se encuentra un montículo de arcilla en las alcantarillas, así que se supone que este es el hombre de arcilla, pero otros están aterrados. Y en el cuerpo de policía también. Se dan cuenta de que esta persona a la que el mundo ha empezado a llamar Kira o Killer es una amenaza. Porque si así lo desea este personaje, podría acabar también con inocentes o personas que puede que no estén a favor de lo que ha hecho. Batman intenta contactar a la Liga de la Justicia, pero este igual está en las mismas. Se dieron cuenta de lo que pasó en Ciudad Gótica. Algunos hasta bromean que ojalá también tuvieran un killer dentro de cada ciudad, que esto les ahorraría muchos problemas. Otros están más que nada en su contra y dicen que tienen que atraparlo. Toda la Liga de la Justicia se ha separado en este momento. Algunos temen investigar y otros, por su código moral, lo apoyan. Digo, no dudo que personas como Flash, Oliver Queen, apoyen a Kira. Digo, si apoyaron cosas como lo serían Injustice, no creo que estén en contra de apoyar cosas como lo es Kira. Así que tras ver esta confusión que pasa en la Liga de la Justicia, Batman decide alejarse. No sin antes borrar de los archivos un nombre, Dick Grayson. Se va. Previamente a su salida, Batman ya sabría que hay una persona detrás de esto. No puede ser un grupo, sería muy obvio. Es una persona. Alguien está moviendo los hilos tras estas muertes. Y por lo que sé, o por lo que supe de esta matanza, cualquier tipo de información puede ser peligrosa. No puedo decirle mucho a estas personas, porque cualquiera puede ser Killer o Kira. Pero este punto de la historia, Kira estaría súper engrandecido, como viste. Ha matado a muchas personas, se siente intocable. Piensa que quizá la única amenaza sería Batman. Aunque también piensa que quizá él está agradecido. Digo, le quité un gran peso de encima al liberar a todos estos villanos, matándolos. Ya no tienen que hacer tanto trabajo. Yo mismo me voy a encargar de los criminales. Yo mismo haré que la gente tema tanto que no quieran cometer ningún delito. Aún así mide sus pasos, claramente. Uno, porque Batman es un misterio para él. Sabe cómo deshacerse de otros miembros de la Liga de la Justicia. Por ejemplo, personas como Superman o la Mujer Maravilla no le afectan en nada a Kira. Uno, porque Superman está en peligro. Él guarda su identidad de humano muy bien. Oh, sí, nadie tiene que saber que soy Clark Kent. Pero a medio mundo le ha revelado que es Kal-El de Krypton y vengo a salvar el mundo de la devastación y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Sí, muchas felicidades, Superman, pero acabas de fregarte ante la Death Note. Digo, el sujeto está revelado de la Kryptonita, o sea, es un poco arrogante Superman cuando nos lo ponemos a pensar. Y ya que estamos hablando de la Liga de la Justicia, sí, quizá Batman se alejó de ellos y está en su propia investigación, pero la Liga de la Justicia por su cuenta está planeando qué hacer respecto a este caso de Kira. ¿Nos entrometemos? ¿No nos entrometemos? ¿Estamos a favor? ¿Estamos en contra? Superman, la Mujer Maravilla y los miembros fundadores se encargan de estas negociaciones y de este acuerdo que harán todos los superhéroes de esta parte. Pero Superman está decidido. Quiere ayudar a su amigo. Y también, no podemos ser héroes. No podemos llamarnos la Liga de la Justicia si estamos dejando que alguien asesine en forma de justicia. Somos los buenos. No somos asesinos. Somos una Liga de la Justicia. Nosotros nos encargamos de traer villanos ante la justicia, no de ser los que dan la sentencia. Y así, en medio de todo este caos, la Liga de la Justicia da un anuncio mundial. Todos se confían de que la mejor persona para dar este anuncio es Superman, porque claramente es Superman. Él es prácticamente inmortal, imparable, indestructible. Kira no se atrevería a hacerle nada. Y así, en su casa, en Ciudad Gótica, Light Yagami ve el reportaje especial, donde Superman está frente a un buen de reporteros y un buen de prensa,
junto a Cyborg y la Mujer Maravilla. Él piensa que le van a dar las gracias por tan buen trabajo, pero la verdad es muy distinta. Superman anuncia que está totalmente en contra de las acciones de Kira, y que va a buscarlo, y va a encontrarlo, y va a encargarse de que este asesino llegue a la autoridad y sea tratado con la sentencia digna que la justicia verdadera imparte sobre cada persona e individuo de este mundo. Comienza a decirle a Kira que es un asesino, que es arrogante si piensa que la Liga de la Justicia va a tolerar estos delitos, y que muy probablemente esté escondido pensando que lo que está haciendo es correcto, pero que no lo es. Y que si es tan omnipotente como dice ser, como dicen los rumores que es, que se entregará ante las autoridades o se mantendrá en silencio sin hacer ningún delito hasta que llegue la hora de su juicio. Kira, como hemos visto, no es del todo una persona racional y dirá: "Oh sí, Superman dijo que no, mejor me callo". No, Kira estaría furioso, enojado, se sentiría ofendido, se sentiría que Superman y la Liga de la Justicia le faltaron al respeto. Que esta es una ofensa de un tipo muy grande. Y no puede dejarla pasar por alto. ¿Qué vas a hacer, Light? Ryuk, este libro me da el poder de todo. Puedo asesinar a cualquier persona. Y si no estás de acuerdo conmigo, entonces estás en mi contra. ¿Y Superman? Superman no es nada para este libro, Ryuk. Pero, ¿crees que la Death Note funciona en kryptonianos? Este libro indica que funciona en todo ser vivo, siempre y cuando no tengan menos de 2 años. Si hasta los Shinigami mueren, Ryuk, entonces, también personas como Superman. Y así en su furia estampa el Death Note y anota Kal-El en las páginas. La Death Note no puede hacer que personas mueran de formas exóticas, extravagantes, porque claramente, dentro de las cosas mortales, los humanos no podemos hacer mucho. No puedes decir que la Death Note lo mata haciendo que le caiga un camión encima. No, porque sería prácticamente imposible o poco probable que cayera un auto sobre una persona a menos que se dieran los elementos. Lamentablemente, Superman casi no tiene límites, y para él, muchas cosas sí pueden ser plausibles debido a la exageración de sus superpoderes. Así que puedo decirte que si notaras que le diera un infarto a Superman, moriría. Sí, lo alimenta el sol, pero el chiste es matarlo para que el Shinigami pueda recolectar su alma. Puedes matar a Superman de muchas formas con la Death Note. Puedes decir que se suicide con una bala de kriptonita, que se vaya a volar a un lugar donde hay un sol rojo y ahí será asfixiado, porque también Superman ha revelado estos datos, muy subnormal. O podrías hacer que se suicidara yendo directo a Apocalypse y siendo destruido por Darkseid, así que sí, o sea, basta con que este Light Yagami sepa cómo matar a este Superman y, por como sabemos, por su intelecto y creatividad, lo haría para que el hombre super dejara de ser amenaza para Light Yagami. No importa qué tan rápido puede ser, si no sabes de dónde viene la amenaza que está por darte. Y no importa qué tan resistente sea tu piel, si las reglas de un libro mágico están en juego. Y te recuerdo que una de las debilidades de Superman es la magia. Ay, pero el Death Note es más que nada el libro del inframundo. Y si nos dejamos guiar por las leyes del mundo en el que estamos, DC, todo lo que tiene que ver con la muerte tiene que ver con Constantine. Y Constantine usa magia. Raven usa cosas oscuras que tienen que ver con magia. Deja de estar chingando. Así que volviendo a la historia, lo anota y espera. 1, 2, 3, 4. Hasta que se cumplen los 40 segundos. Batman está exaltado, vio el anuncio frente a la baticomputadora e intenta contactar a la Liga de la Justicia, de que alejen a Clark de las cámaras, de que lo alejen de a toda costa de lo que está pasando, porque lo que acaba de hacer es una gran provocación a lo que sea que está matando. Pero todos se confían de que es Superman, de que es Clark. No lo van a matar y no saben su identidad de Clark Kent, hasta que se cumplen los 40 segundos. Y el mundo observa cómo el hombre de acero se desvanece y cae frente a las cámaras. La Mujer Maravilla y Cyborg están horrorizados. Se agachan para ver cómo está Clark. Y en eso también lo sienten. El punzón de sus corazones. Se agarran, se aferran a lo que es la vida. Pero igual, caen rendidos. Mientras las cámaras empiezan a dar flashazos. Los reporteros empiezan a gritar. Y algunas televisoras cambian la programación. Todo el mundo acaba de observar lo que acaba de pasar. Todo mientras Batman intenta llegar como puede a la escena del crimen, a lo que está pasando, pero está muy lejos de todo. Sabe que no llegará a tiempo y que ya es muy tarde, pero aún así tiene que ir a ver a sus amigos, tiene que ir a intentar hacer algo. Kira se ríe, Kira festeja.
¿Quién diría que un kryptoniano no podría encontrar un solo libro? Es una pena que Diana y Víctor también revelaran sus nombres de forma tan fácil, Ryuk. Dame manzana, Light. Ah, chinga con tu manzana. ¡Ten otra manzana! Gracias. Batman llega. La Liga de la Justicia llega. Y Batman no lo puede creer. Y había visto a Superman morir muchas veces. Por Doomsday y por otros elementos. Pero nunca lo había visto caer de esta forma. Tampoco a Diana ni a Cyborg. Está súper impactado del grado de alcance que tienen los poderes de este Kira. El mundo también está asustado. El mundo entró en terror. Unos deciden seguir la voluntad de Kira y otros están aterrados de que sean los siguientes. Si alguien como Killer logró matar a algo como Superman, ¿qué podemos esperar todos nosotros que vaya a pasar? Ya sea en el consultorio de la Liga de la Justicia, Batman está frustrado. Está enojado. Triste. Lamenta la muerte de sus amigos. Pero también con esto, y con la noche de la purga de Arkham, como le llamaron, ahora sabe y tiene los elementos necesarios para saber cómo mata Kira. Ya aprendió de la forma de asesinato de la Death Note. Solo necesita saber cómo funciona o qué está usando Kira para matar. No conoce el libro. Solo sabe que lo que necesita son los nombres reales, las caras, y esperar un lapso antes de que suceda la muerte. Pues tal como se dio cuenta, Superman siguió hablando durante un gran proceso de otras cosas una vez que terminó dándole el ultimátum a Kira antes de que cayera. Probablemente la muerte se ocasiona en un lapso de 40 segundos o un minuto. Tengo que investigar más al respecto. Tengo que llevarme todo esto a la Baticueva. Tras la muerte de Superman, igual el cuerpo de policías de la policía le anuncia a Gordon que lo que está por hacer es una locura. Que no debería de exponerse de esa forma y que debería de esperar a que Batman llegara. Que debería de poner la batiseñal y informarle las cosas. ¿Qué deben de hacer? Pero Gordon lo está viendo como un acto revolucionario. Un acto de rebeldía. Un acto de revelación ante Kira. Que no se va a asumir ante esto. Y así mientras Batman está de regreso a Ciudad Gótica. Analizando en qué parte del mundo estaría Kira. Gordon está dando un anuncio en Ciudad Gótica. El público está observando. Todos le están diciendo que no lo haga. Pero Gordon. Gordon se aferra a sus ideales. Y así mientras dice que está totalmente en contra de la ola de muertes de este Kira. Y que no le va a perdonar para nada lo que le hizo a Superman. Ni a la Mujer Maravilla. Empieza a agarrarse el corazón. Todo el mundo sabía que iba a pasar. Batman apenas está llegando cuando se da cuenta y le avisan lo que acaba de hacer Gordon. Y llega justo en el momento en que su amigo, su compañero, cae frente al podio. Solo para que Batman lo observe y caiga en sus manos. Gordon le avisa, Gordon le quiere decir algo. Pero Batman solo observa cómo su mirada se va apagando. Todo mientras empieza a recordar cómo fue el momento en que vio que sus padres caían justamente después de su muerte. Esto hace que Batman comience a entrar en shock. Que no sepa qué está pasando. Hasta que Gordon, en un último movimiento, antes de que su último aliento se vaya, le sonríe. Batman, a pesar de estar sufriendo, mira la sonrisa. Y se da cuenta de lo que acaba de hacer Gordon. Esto fue un mensaje silencioso para el Caballero de la Noche. Kira está en Ciudad Gótica. Gordon muere. Y Batman se levanta y se va de la escena. Al siguiente día hacen el velorio y el funeral de este Gordon, del jefe Gordon. Batman acude, desde lejos. Y todos observan el desfile fúnebre hacia el gran jefe de la comisaría. El padre de Light está ahí, lamentándose la muerte de su jefe. Los otros policías igual están sufriendo. Pero lo que hace Batman, aparte de lamentarse el deceso de su amigo, es observar la zona. Es mirar detenidamente entre las sombras si hay algún indicio de que entre estas personas hay un Kira. No encuentra nada, pero se da cuenta de que, gracias a Gordon y su muerte, logró reducir la búsqueda de Kira por mucho. Ahora solo tiene que enfocarse en Ciudad Gótica. Por su parte, Kira se ha dado cuenta de que ya comenzó. La Liga de la Justicia lo va a querer buscar. Los que quieran rebelarse van a tener que morir. Y no se puede dar el lujo de ver quién está a favor o quién está en contra. No. Tendrá que eliminarlos a todos.
y con ello, hacerse el único modo de justicia de este mundo, el dios del nuevo orden mundial. ¿Y cómo vas a hacer eso, Light? ¿Cómo vas a matar a la Liga de la Justicia? Algunos pueden atravesar el tiempo con la velocidad. Otros están hechos de átomos. Otros controlan muy bien la composición de su cuerpo. Ay, Ryuk. Verás, todo humano, todo ser vivo, tiene un punto débil. No te preocupes por los métodos. Mejor, preocúpate por saber dónde oculté tus manzanas. Ah, eso no se vale. Dame manzanas. No. Encuéntralas tú. En alguna otra parte de Ciudad Gótica, el Guasón está reuniendo a sus esbirros, a la gente que lo sigue. Muchos le están diciendo, señor Guasón, ¿qué pasará con Kira? Ya mató al jefe Gordon y ha matado a todos. Tenemos mucho miedo y... Los reuní aquí porque, en efecto, Kira ha matado a todos. Levante la mano. ¿Quién tiene miedo de morir? Muchos levantan la mano. Bien, bien, bien. Bien. Por favor, pasen al escenario. Los pasa al escenario. Y él les pide a los otros que no tienen miedo de morir, que apunten las pistolas y les disparen. Van a morir fusilados. Están de suerte porque estoy por cumplir sus miedos. ¡Disparen, chicos! Yo creo que el Guasón mataría a los esbirros que tienen miedo de morir o miedo a Kira, solo para quedarse con los psicópatas, aquellos que sí funcionen en este nuevo orden mundial que está viendo qué pasa. No le gustan los métodos de Kira, pero ya lidera con eso. Primero tiene que hacer un cambio de administración, o mejor dicho, mejorar las cosas por aquí. Kira se da cuenta de que también hay empleados humanos dentro de la Liga de la Justicia, dentro de este gran satélite. Es obvio que también hay humanos que se encargan de que todo esté funcionando bajo control. Y por suerte también estos empleados, algunos viven en Ciudad Gótica. Así que Kira logra encontrar a uno de estos empleados. Lo amenaza justamente en una escena familiar. Esa escena en el tranvía, en el suburbano, donde Kira amenaza a un miembro de la policía y este le da acceso a todos los archivos. La diferencia es que aquí no está dando los archivos secretos de miembros y altos mandos de la policía, sino de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Y así pasa la escena más gráfica de todas, la escena más importante de este relato, el momento en que Batman se queda solo. Los super empiezan a morir de todas partes del mundo. Ya se habían lamentado la muerte de Superman, de la Mujer Maravilla, de Cyborg, pero ahora van muchos más. Tuvieran o no identidad, van cayendo. La Liga de la Justicia tiene un récord de todos los nombres e identidades de estos seres. Todo metahumano muere, mientras Kira se va riendo más y más sobre... ¿Sí? El libro lo puede con todo. La Death Note puede con todo. Soy el nuevo dios de este mundo. ¿Qué pueden hacer contra mí estos humanos? Uno tras otro van cayendo los cuerpos, los super. En breve toda la Liga de la Justicia va cayendo. Primero el satélite, luego los que están en la Tierra. Todo mientras Batman intenta contactar a cada uno de ellos. Hal Jordan, Oliver Queen, Barry Allen. Ninguno está contestando, lentamente están cayendo. Lo único que logra captar es la llamada de Shazam, que está pidiendo ayuda, que no sabe qué está pasando, que toda la Torre de la Justicia está cayendo, hasta que se cae abruptamente, mientras Batman intenta gritarle a Shazam de qué está pasando. Batman está aterrado. Batman piensa que por un momento va a morir, pero no pasa. Él sabe que lo hizo bien, él sabe que ahí no están los datos, que no está su nombre, no está su identidad, pero aún así está aterrado de la muerte. No puede morir sin antes atrapar a este asesino. Y no pasa, no muere. Batman se sorprende. Estoy vivo. Alfred, estoy vivo. Tal parece, señor. Pero... ¿y la Liga? No queda nadie de la Liga de la Justicia. Solo quedo yo. Solo quedamos yo y Kira en esta búsqueda. Volviendo a Kira, Kira está celebrando, está feliz.
Ya está de vuelta en su casa y está súper emocionado y alegre de lo que acaba de pasar. Ya no hay nadie que se interponga en mi camino. Creo que hasta Batman murió en eso, pero... ¿qué me podía hacer? Es hora de comenzar un nuevo orden mundial, Ryuk. A mí no me importa eso, Light. Yo quiero divertirme con lo que estás haciendo. Lo que no sabe Kira es que Batman no murió porque su nombre no estaba en la base de datos. Todo lo que había ahí era falso. Al final cederé un anuncio público, hablando acerca de que Batman sabe que Kira está en Ciudad Gótica. Sabe cómo funciona su manera de matar. Y se metió con la persona equivocada. Me has quitado todo, Kira. Y sí, eliminaste a toda la Liga de la Justicia. Pero se te olvidó matarme. Seguiré escondido entre las sombras. Pero quiero que sepas que estoy aquí. Estoy vivo. Y voy a casarte. Porque este es mi deber. Traerte ante la justicia sin importar qué tan oscuro o qué tan oculto estés. Velo como mi ultimátum. Voy a atraparte, Kira. Se acaba la transmisión. Kira está enfadado y a la vez asustado. ¿Cómo siguió vivo? Me dio un nombre falso. También ese rostro era falso. ¿Quién es Batman? ¿Cómo pudo haber subestimado a este humano? No, yo puedo ganarle. Mata a toda la Liga de la Justicia. Puedo encontrar su identidad. Puedo saber quién de verdad es Batman. Creo que sabes qué estoy haciendo, ¿no? Por su parte, Batman igual está determinado a atrapar a Kira. Señor, ¿no hubiera sido mejor estar entre las sombras? No, Alfred. Él tiene que saber que estoy tras él. Esto se ha vuelto personal desde que me quitó a todos mis amigos y decidió hacer justicia por su cuenta. Yo hago lo mismo que él, pero yo nunca cruzaría la otra línea. Estoy determinado a saber y a encontrar la identidad de Kira. ¿Sabes por qué, Alfred? ¿Sabes por qué, Ryuk? ¿Por qué, señor? Porque yo soy la justicia. Y así, mientras se va alejando la escena de Ciudad Gótica, nos vamos acercando a otra guarida, donde hay otro personaje más, que a diferencia de la historia original de Death Note, nunca apareció. Caos. En pocas palabras, es el Guasón, quien también está determinado a encontrar a Kira. Señor, ¿por qué quiere matar a este Kira? ¿No cree que debería de estar apoyándolo por todas las muertes aleatorias que hace? Oh, no creo. Es muy aburrido lo que está haciendo. No es nada profesional. Le quita lo divertido al asesinato. Voy a encontrar a Kira y se lo daré a Batsy. No, lo voy a matar yo. Así terminaría esta parte de la historia. ¿O cómo crees que terminaría esta primera parte? Como ves, tardó mucho. Y es porque tuve que estar pensando y analizando qué pasaría en el guión. Y aún así creo que hay huecos que yo no pude salvar. Pero mira, así lo quiso la sagrada línea temporal, punto. Si quieres saber la continuación, tendrás que esperar. Pero créeme, llegará. La justicia siempre llega. Mientras tanto, recuerda que tú eres legendario y que dejes ese hermoso like y te suscribas. Hasta la próxima leyenda. Bye bye.